¡No me tocas! Ha dicho que ya está bien. Aquí tienes tu dinero, pedazo de puta. Vale ya. Fuera de ahí. ¿Qué ha pasado? Le advertí que no podía meter una puta en la fábrica. Han intentado violarme. A las putas no se les viola, se les paga y punto. Largo. Y no vuelva más. ¿Y ese? ¿Y aquel de ahí? ¿Y ese? ¿Y él? ¿Y esos de ahí? Todos los días lo están intentando. Fuera de aquí. Están despedidos. Usted no puede echarlo. ¿Quién lo dice? Señora, quíteles parte del sueldo o póngales un castigo, pero no puede despedirlos. El gremio no lo va a permitir. Es usted una mujer, no puede decidir eso. ¿No me habéis oído? No sabe lo que está haciendo. Y usted también. Márchese. Vámonos. Ya nos veremos. Donde quiera menos en esta fábrica. Hay que contratar más gente. Habla con Eugenio. Siguiente. 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 Esclavo. S. ¿Conoces a alguien en el mercado de esclavos? C. A. L. Cla. C. L. A. Conozco a uno del hospicio que trabaja ahí. B. V. Esa palabra se escribe con V. ¿Por qué? Es una regla. ¿Qué regla? Suenan igual. C, L, A, B, O. Otra, más difícil. Ya está bien por ahí. Vete a dormir, mañana iremos a ver a tu demonio. Igual de listo que su padre. Mucho más. Nunca he visto a nadie que aprenda tan rápido. Abre la boca. Tu demonio. Los colmillos y los huesos son amuletos. Como los tuyos, pero africanos. Los usan para tener el poder de los animales. Ahí está. ¡Amilcar! ¿Dónde vas? ¿Por qué corre? No te he visto. ¿Trabajas aquí? ¿No hay más esclavos? Lo que hay. Han llegado hasta el puerto, pero fueron los primeros en caer con la peste. Agárremelo fuerte. ¡Ah! En los reverdes, los hijos de puta no os mata a nadie. ¡Niño! ¡Agua! No te vayas. Que no. ¿Qué le pasa en el ojo?
Intentó robarme. ¿Has visto cómo no me iba? Estábamos buscando un esclavo muy grande, con colmillos de jabalí en la barbilla. Tiene marcas en la espalda, como si fuera la piel de un cocodrilo. ¿Qué es un cocodrilo? Cicatrices, como si le hubieran apuñalado la espalda hasta el cuello. Es Nubla. Nadie se lo quería llevar. El hijo de puta da mucho miedo. ¿Dónde está? Se lo llevó un escultor. Venía mucho buscando a Negro Fuerte. No sé para qué lo quería. No parecía bujarrón. ¿Sabes cómo se llama? Martín del Valle. ¿Me voy a ir ya? Date la vuelta. Un hombre con una mancha de vino en la cara. Sigue ahí. ¿Qué pasa? Lleva 2 días siguiéndonos. ¿Quién es? No lo sé. El trigo se está acabando, señor asistente. La lóndiga está vacía. El precio del pan se ha disparado y con la ciudad cerrada no podremos abastecernos. Si no ponemos una solución, pronto comenzarán los saqueos. Señor asistente, la gente tiene hambre y nada que perder. Son vándalos incontrolables. Hay que hacer algo, o muy pronto no podremos sofocar la revuelta. ¿Quién es usted? Soy Luis de Zúñiga. Ocupo la vacante de Morata. Sí, eso ya lo sé. Su familia, no la conozco. No son de aquí, señor asistente. Son de Valdezufre. ¿De dónde? Valdezufre, un pueblo de Aracena. No sé cómo funcionan las cosas en su pueblo, pero en la ciudad para sofocar las revueltas está el ejército. Agradezco su interés por nuestra seguridad, pero no es necesario. Nadie se lo ha pedido. Debemos reunirnos con el gremio de comerciantes y negociar una bajada de precios. Mucha fuerza para mover eso. Nubla. Vino. Vinagre, más bien. Lleva ahí días.
Ha desaparecido, como el amante del de la fábrica. No ha desaparecido. Mira bien. ¿Qué es esto? Es pliego. Lo usan los enfermos de peste para limpiar el aire. Mira el jergón. Es sangre. Está muerto. Ha muerto de peste. O enfermo. Seguramente está en el hospital. Por eso ha dejado los pájaros libres. No sabe si va a volver. ¿5.000 reales? ¿Es correcto? No vendas más hasta que yo te diga. Espera un poco. Todavía puedes subir más. Y guarda algo. La peste no va a durar siempre. Tengo una cosa para ti. ¡30 días! Recién destetado. Qué bonito, ¿eh? Están preparando el fuego. Solo falta que elija el vino. ¡Oye! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Ven! Comida. ¿A qué estás esperando? Come. Tardo en volver del trabajo. Vete con los monjes. Ellos cuidarán de ti hasta que yo vuelva. Fernando, ¿me has escuchado? La parte noble del hospital. Aquí los enfermos tienen algunos privilegios. En nombre de patria. Están saqueando sus casas. Es la única forma de que no les roben sus cosas de valor. Tiene mucha fiebre. Aquí tienes, Manuel. Gracias. Se negaba a morir en una cama que no fuera la suya. Él puede pagarlo. Martín no. Martín es un artista. Está con los desahuciados. Cuidado. Carro está en el patio. Volví a subir y que hay más muertos al fondo. Llevamos toda la mañana solo. Que saquen a la gente de la puerta. Aquí es muy fácil salir, pero es muy difícil entrar. Es por aquí. La mayoría de los enfermos no caben. Si no tienen nombre o dinero, morirán fuera, ahí mismo. Ni siquiera hay gente para atenderlo. A partir de aquí no puedo acompañarle. Es al final del pasillo. No tiene pérdida. Lo van a oler. Lo van a oír. ¿No vas a darle la vuelta a la ropa? Olvídate de tus amuletos. Ponte un pañuelo en la boca. Ellos no te van a salvar. Pañuelo sí. No hace falta morir para ir al infierno. Ahí lo tienes. La enfermedad es el infierno.
tranquilo. Es un médico. ¿Dónde van? Estamos buscando a Martín del Valle. Nos han dicho que está aquí. ¿El escultor? ¿Son familiares? Era mi tío. Murió esta mañana. Se lo llevan abajo. Levántate ahí. Supongo que quedan sus cosas. La ropa no. La ropa hay que quemarla. Martín tenía un esclavo. Un negro muy grande. ¿Lo han visto por aquí? Para venir aquí hay que estar medio muerto. O loco. ¿A quién se lo doy? A su sobrino. Es de la cofradía de los esclavos. No se puede pasar. Fuera. Ahí no puedo estar. Tienes que ir. Déjame. Fuera. Déjame. No cabe nadie más. Grita y te rajo. Eres tan puta como las otras. Sigue así y acabaréis en el mismo sitio. Al Señor para que cese la peste. Voy a buscar al mayor. ¿Todos los hermanos son negros?
El hermano que busca no lleva tiempo sin venir. Lo siento. ¿Sabe dónde lo podemos encontrar? Es aquí. Es un poblado de esclavos libres. Pregúntale quién pagó su libertad. Él te entiende. Dice que es un hombre blanco. Trabajaba para él. ¿Quién? No lo sabe. Es esa, la de la izquierda. Dice que no deberían entrar en la casa. ¿Por qué no? Nubla hace magia negra. Por las noches, cuando todo está en silencio, escuchan las voces dentro. ¿Las voces de quién? Dice que está lleno de almas. Mateo. Son mandrágoras, las raíces preferidas de las brujas. Dicen que al arrancarlas gritan de dolor. Y que matan a tres, escucha. Por eso las cogen con un perro. Atan las raíces al cuello de un perro y lo llaman desde lejos. El perro acude, tira de la planta y la arranca. La planta grita, el perro muere. No las toques mucho, son venenosas. Ven aquí. Los empala con eso. Están hechos con mi imprenta. Es el esclavo de la diezma. Pelo que tenía alucinado en las uñas. Vámonos. Espera. He oído una voz. Aquí no hay nadie, Valerio. Vámonos. Calla un momento. Viene de todos lados. Viene de ahí. Un sótano. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen Gálvez, la amante de Azoga. ¿Claro? Siéntese.
Dile al dueño que cierre, que no nos moleste a nadie. Si las condiciones de navegación son las normales y salieron de Canarias hace 5 días, deben estar por aquí. ¿Es decir? A unas 150 leguas. ¿Cuánto tiempo tardaría un barco en llegar hasta ellos? ¿Desde dónde? De Sevilla. ¿Cuánto tardaría en alcanzarlo antes de que llegue a Cádiz? Sevilla es imposible. El puerto está cerrado, no dejan salir ningún barco. Imagínense que estuviera el puerto abierto. ¿Usted puede hacer eso? ¿Cuánto? Si el puerto no está abierto en 2 días, puede olvidarse de su barco. Nos vemos en 2 días. No se pierda. Usted puede pasar. Él no. Él no es bienvenido en esta casa. Espero fuera. ¿Has hablado con el alguacil? No pueden hacer nada. No puedo demostrar que haya sido Carmona. ¿Quieres que la arregle yo? Esa puta solo te va a traer problemas, Teresa. Para ayudarlas ya tienen a Dios y a sus monjas. Hay otras formas de hacer caridad. ¿Quién ha dicho que sea caridad, Mateo? Dedícate a tus cuadros y olvídate de la fábrica. No hay sitio para una mujer. ¿Y cuál es el sitio? Gracias por tu visita, pero ahora necesito descansar. Me pregunto qué hubiera pensado Germán de todo esto. Germán está muerto. Se suicidó. Y ninguna persona que se suicide puede dar lecciones a nadie. De nada. No te creo. Déjame sola, por favor. Y que sea la última vez que traes a ese bastardo a mi casa. ¿Sabe por qué razón la tenía encerrada? Era un problema para él. ¿Para quién? Ledesma. Nubla era su esclavo. Él le ordenó que me encerrara. ¿Vio usted a Ledesma? Su voz. Estuvo en casa del negro mientras yo estaba encerrada. Lo escuché. ¿Lo escuchó cómo? Yo he estado en ese sótano y es muy difícil escuchar nada. No siempre estaba encerrada. A veces me dejaba salir. ¿Por qué era un problema para Ledesma? Azuaga me contó que lo vieron una noche en su fábrica. Y él lo sabía. Hasta ese momento nunca lo habían visto. Desde entonces Azuaga tenía mucho miedo. ¿Miedo de qué? No lo sé. Estaba muy nervioso.
¿Quiénes lo vieron? Sus amigos. Solían reunirse en secreto algunas noches. Nunca con él. ¿Reunirse para qué? ¿Qué amigos? ¿Quiénes solían reunirse? Azuaga. La señorita Lucina, la hija del capitán. El alemán. ¿Qué alemán? Alejandro Edrenev. El tesorero de la Casa de la Moneda. Y el Vaco, el de la seda, Germán Larrea. Azuaga era protestante, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Si usted era un problema, ¿por qué la dejó Nubla viva? Es un hombre. Debería saberlo. Hay algo que no tiene sentido. ¿Por qué querría Ledesma matar a otros protestantes? Hay que hablar con el alemán antes de que sea demasiado tarde. Caravaggio, compañera. Sin cabeza. Solo quedó muerto. Puede que ya esté muerto. Mi padre. La cuarta verdad. Dresner está muerto. Ahí tiene todo lo que necesita. No puede decir que no. Va a ser usted un asistente estupendo. Salgan fuera.
Creo que puedo curarla. No tengo dinero, pero puedo conseguirlo. No lo hago por dinero. Lo hago por tu padre. Vístela. Sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Quiere que la acompañe. Márchese. Me alegro de que haya entrado en razón. Siéntese. Estoy bien así, gracias. Voy a ser muy breve. Solo vengo a decirle que no me da miedo. Ni usted ni ninguno de ellos. Y que no voy a cambiar de opinión. Así que no pierda el tiempo. Ni el dinero. No creo que le sobre. Por mucho que me amenace, no voy a rendirme. Y si he de contratar a gente, lo haré, sean prostitutas o no. Mi marido ha muerto y la fábrica es mía. Y en mi fábrica decido yo. Nadie más. Esto es suyo. Cuando usted diga. Vámonos. No se preocupe, no le van a molestar más.
son sepulcros en vida, cáscaras obstinas. Por la enfermedad te damos gracias, Señor. Recuerda a los justos en el cielo. Ahí va. Uy, coge esa.